Publicaciones Doctorado Interinstitucional en Educación. Cibercultura, Capitalismo Cognitivo y Educación, Conversaciones y Redisonancias. Recoge un trabajo intenso de reflexión realizado durante el segundo semestre del 2012 en el seminario Cibercultura, Capitalismo Cognitivo y Educación, en el marco del programa de Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Colección Tesis Doctorales. Imagen mental y representación espacial. Externalización de estrategias manejadas por invidentes que son apoyadas por medios compensatorios. Invita al lector a conocer las estrategias manejadas por el invidente en su proceso de navegación e identificación de objetos en el escenario, partiendo de la investigación de la externalización del pensamiento de estas personas. Interculturalidad y educación en la ciudad de Bogotá. Prácticas y contextos. Este libro presenta los resultados de una investigación que analiza, en perspectiva decolonial, tres prácticas educativas en contextos escolares multiculturales de la ciudad de Bogotá y su relación con el campo de la educación intercultural urbana en América Latina. Colección Artes para la Educación. Método de solfeo. Como fruto de los ejercicios realizados en la clase Formación Teórico-Auditiva durante los últimos 35 años, 1980-2014, se presenta este libro que incluye ejercicios, melodías y duetos clasificados en tres niveles: iniciación nivel 1, intermedio nivel 2 y avanzado nivel 3. Un miércoles de ceniza, diálogos de difuntos. Es un ejercicio ficcional que recrea cuatro personajes anónimos desaparecidos en los incidentes de la toma del Palacio de Justicia. La obra se ubica en los efectos colaterales y en las preguntas de los personajes sobre lo ocurrido. Colección Diferencias e Inclusión en Educación y Pedagogía. Modelo ecológico. Educación y trabajo para personas con discapacidad intelectual. Los temas que atañen a esta investigación invitan a cuestionarse acerca del rol de la educación y del quehacer docente para la inclusión laboral, y generar evidencias académicas que puedan direccionar el diseño de una propuesta ecológica. Colección Perspectivas Didácticas. Lecturas en Didáctica de la Química. El Grupo de Investigación Interinstitucional Representaciones y Conceptos Científicos, IREC, convocó a reconocidos investigadores de la didáctica de la química del ámbito iberoamericano para que presentaran a los profesores de educación media y demás interesados en esta problemática sus consideraciones fundamentales. Polisemia de las concepciones acerca de la vida desde una mirada occidental. Esta investigación plantea la necesidad de establecer relaciones entre las formas políticas contemporáneas, la educación y la búsqueda de alternativas posibles en contexto para gestar propuestas alternativas en enseñanza de la biología que involucren a todos los sectores de la sociedad como un ejercicio de libertad y solidaridad humana. El conocimiento didáctico del contenido CDC en química. Se pone de presente que el profesor de hoy es un profesional que enseña e investiga, que necesita reflexionar y actuar sobre lo que piensa, sus creencias y saberes, y sobre lo que hace. Precisamente estos son aspectos fundamentales que el CDC plantea. Colección Trabajos de la Memoria. Educar en la memoria. Entre la lectura, la narrativa literaria y la historia reciente. En esta obra se acoge el principio ético de educar en la memoria para abrir camino a pedagogías posibles centradas en la lectura, que den lugar a la alteridad, a interpretar y reinterpretar nuestra historia reciente mediante el acogimiento del discurso y la experiencia de los otros. Pedagogía de la memoria para un país amnésico. Se presenta la propuesta de una pedagogía de la memoria como experiencia ética de formación que nos exige trabajar con las siguientes preguntas, las cuales pueden aterrorizarle en múltiples espacios de socialización en tanto atienden al reclamo ético. Nunca más, basta ya. Colección Subjetividades y Formación. Reinventando la comunidad y la política. Formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos locales. El libro nace del interés de visibilizar y comprender algunos grupos sociales que se han organizado y están transformando prácticas, discursos y formas de ser y estar en sus contextos. Colección
Colección Language Teaching, Learning and Research. Fostering Listening Skills and Initial Intercultural Communicative Competence in EFL Pre-Service Teachers Through the Use of ICT. This book describes a research experience carried out in an EFL classroom at National Pedagogic University, a public institution in Bogotá. Otras publicaciones. Más de 10 años hilando historias con futuro. El catálogo del programa Historias con Futuro es un legado invaluable que da cuenta de las experiencias de maestros capaces de vislumbrar futuros y hacerlos realidad para todos. Coediciones. Camilo, Mirar y Juzgar, Soñar y Actuar, Impactos y Proyecciones. Quienes hemos reeditado estos escritos de Camilo, lo hacemos con la convicción de que son una semilla aún fértil para la construcción de una sociedad más justa y como tal la ofrecemos a los lectores. Próximos títulos. Lección de Historia de la Pedagogía en Colombia. Escuela, Maestro, Infancias. Bitácora para la Cátedra de la Paz. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz.